A presentar. Jan, ¿vos ya tenés todo para grabar? Ahí está conectado recién. Joya. No. Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve hasta el mouse. La voy a poner, claro. Voy a poner esto acá arriba. Si le pones a apuntar, se... debería desaparecer y no debería dejar de compartir. Ah, qué tonto. No. Qué tonto yo y vos qué inteligente. No, perfecto. Es la costumbre ya. Sí, muchas perfecto, veces. Gracias. No, siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, ahora ya queda resuelto por así. Bueno, agradezco a Carla, Josefina, Inés, a, creo que Juliano, y bueno, a todos quienes organicen este ciclo de charlas por darme la oportunidad de contar algunas de las cosas que hago. Y como les explicaba antes, voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible. Algunas cosas requieren una matemática un poco más complicada y saber ciertas cosas de física que por ahí muchos de ustedes no saben. Pero bueno, yo voy a tratar de hacerlo todo como con dibujos y ustedes a lo último, si quieren, me hacen preguntas. O me pueden después mandar mail. Acá tienen mi mail de contacto por si alguien interesa contactarme después. Bueno, va a estar ahí en todas las slides. Bueno, entonces voy a hablar de indistinguibilidad y contextualidad en la mecánica cuántica. Entonces, para eso, primero voy a tratar de explicar a qué nos referimos con indistinguibilidad cuántica y después voy a tratar de explicar la idea detrás de la contextualidad. Los conceptos, ¿no? De nuevo, no voy a hacer muchas cuentas ni nada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos sistemas cuánticos de una misma clase, por ejemplo, si tenemos una colección de partículas que son todas electrones o todas fotones y así siguiendo, lo que termina pasando es que solo se observan bosones o fermiones. Entonces, por ejemplo, los electrones son fermiones y tienen la propiedad de que sus estados son antisimétricos respecto del intercambio de partículas. Y los bosones tienen estados simétricos respecto del intercambio. Ahora voy a explicar qué es esto con dibujitos. Pero las funciones de ondas de los bosones son simétricas y las de los fermiones son antisimétricas. Y esto es muy interesante porque se ha observado que en la naturaleza solo hay, a nivel fundamental, ¿no? Solo hay o bosones o fermiones. Entonces ustedes tienen una colección de partículas de una misma clase, por ejemplo, una colección de protones, bueno, son fermiones esos. Pero o son fermiones o son bosones, no hay una tercera posibilidad. Y esto hace que tengan propiedades físicas muy peculiares. Y estas propiedades físicas van a ser distintas a las de los estados clásicos. Una de las consecuencias de la simetrización del estado cuántico, de la función de onda, es que los estados dinámicos que difieran solo en una permutación de partículas idénticas no pueden ser distinguidos por ninguna observación física. Por ejemplo, si ustedes agarran una molécula que tiene un electrón y sacan un electrón y le ponen otro electrón en el mismo estado, no hay ninguna propiedad física que tenga la nueva molécula a la cual le cambiaron el electrón. ¿Se entiende la idea? Si ustedes permutan dos partículas de una misma clase, no van a haber ningún efecto físico que puedan detectar empíricamente. Entonces, supongan que tienen dos partículas y dos estados. Acá las cajitas negras, ¿no? Hay unos cuadraditos que tienen dos lugares. Cada cuadradito es un estado posible. Entonces, bueno, si tuvieran dos bosones, podrían poner a los dos bosones en el primer estado y ningún bosón en el segundo, ningún bosón en el primer estado y los dos bosones en el segundo, y un bosón en un estado y otro bosón en el otro. Ahora, fíjense que uno podría decir, bueno, agarro el bosón 1 y lo pongo en el primer estado y el bosón 2 y lo pongo en el otro estado y al revés. No, pero en cuántica solo hay una posibilidad. Esta solo cuenta como una. Y para fermiones, ustedes habrán podido hablar muchas veces del principio de exclusión de Pauli. Por ejemplo, no pueden tener a dos electrones ocupando un mismo estado. Entonces, solo pueden tener a un electrón o a un fermión en un estado y a otro en otro. Y estas otras dos posibilidades no están. Entonces, cuando ustedes tienen que distribuir un número muy grande de partículas de una misma clase en una familia de estados,
Bueno, van a tener que tener en cuenta esto, ¿no? Estas posibilidades de ocupación. Que los fermiones no pueden poner, no puede haber más de uno en un mismo estado, y que los bosones, si bien se pueden agrupar en un mismo estado, cuando tengan esta posibilidad, no va a tener sentido hablar de las permutaciones. Lo mismo pasa para los fermiones. ¿Sí? Entonces, para bosones, si tienen dos partículas y dos estados, tienen tres posibilidades, y para fermiones hay una sola posibilidad, porque estas dos primeras están bloqueadas por el principio de exclusión de Pauli. Ahora bien, fíjense qué distinto que es esto con respecto a lo que se conoce como la estadística clásica. ¿Por qué? Supongan que tienen dos bolas de pool y dos estados posibles. Bueno, podrían haber estar las dos bolas en el primer estado, las dos bolas en el segundo, o una bola en una caja, la otra en otra, o la otra bola en la otra caja y la otra en la otra. Es decir, la permutación da lugar a dos situaciones físicas que son diferentes. Pero esto a nivel cuántico no está más. La permutación, como les decía antes, ¿no?, del postulado de indistinguibilidad, si uno realiza una permutación de dos partículas de la misma clase, no va a tener una situación física diferente, a diferencia de lo que ocurre en mecánica clásica. Entonces esto da lugar a distintos tipos de estadísticas. Cuando tienen que distribuir n pelotas clásicas, por más que sean de la misma clase, ¿no?, qué sé yo, bolas 8 de pool, hechas por el mismo fabricante. Si ustedes las tienen que distribuir, bueno, van a tener la estadística de Maxwell-Boltzmann. Pero en cambio, si tienen sistemas cuánticos de una misma clase, van a tener la estadística de Bose-Einstein para los bosones y la estadística de Fermi-Dirac para los fermiones. Y eso da lugar a cosas que se pueden observar y testear experimentalmente, y son muy diferentes, ¿sí? Bueno, y otra consecuencia de la indistinguibilidad de los sistemas cuánticos puede ser ejemplificada de la siguiente forma. Supongan que tienen dos laboratorios, el laboratorio A y el laboratorio B. Y el laboratorio A genera su electrón o su partícula y la llama alfa. Y el laboratorio B la llama beta a la suya. Bueno, ¿cuál es el espíritu acá? Quieren etiquetarla, quieren decir, bueno, la mía es alfa, la del laboratorio A es alfa y la del laboratorio B es beta. Esto a un tiempo inicial. Luego, se hace que las dos partículas atraviesen un proceso de interacción y después cada una de las partículas vuelve a un laboratorio, es decir, vuelve una partícula a un laboratorio y la otra al otro, en el instante final, ¿no? De forma tal que las funciones de onda se superpongan, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿será que alfa volvió a A y beta retornó a B o se intercambiaron? Esa es la pregunta que se hacen en los dos laboratorios. Bueno, debido a que las partículas de una misma clase son intrínsecamente indistinguibles, esta pregunta no tiene una respuesta a un nivel operacional. Es decir, no hay experimento alguno, si este experimento se hace de una manera especial, no hay procedimiento físico alguno que me permita dirimir si alfa volvió a A o si alfa y beta se intercambian. Ese es el sentido en el cual decimos que las partículas elementales son indistinguibles. Son indistinguibles en un sentido bastante más fuerte que las partículas de la mecánica clásica. Porque si tiráramos pelotas de pool, por más que sean muy parecidas, porque salieron de la misma fábrica, con el mismo molde, se elaboraron de la misma manera, uno en principio, si fueran sistemas clásicos, podría hacer un experimento al final del día para determinar si cada una retornó a su laboratorio o si se intercambiaron. Pero para sistemas cuánticos, en principio esto no es posible. Entonces, si uno intenta identificarlos artificialmente al principio, si se asume que la cuántica es correcta, la información acerca de qué partícula es cuál se pierde para siempre después de la interacción. Entonces encontramos una extraña forma de ocultamiento a un nivel ontológico, ¿no?, conceptual. Es decir, que hay algo, si fuera verdad que se pudieran etiquetar, habría algo en las leyes de la naturaleza que nos impide recuperar la información sobre las etiquetas que asumimos.
Y esto no tiene análogo clásico. Y está vinculado a lo que les decía antes de que hay distintos tipos de estadísticas. Partículas clásicas obedecen a la estadística de Maxwell-Boltzmann, mientras que las cuánticas obedecen a Bose-Einstein o Fermi-Dirac. Pueden encontrar más información de esto en un artículo reciente que colgamos ahora hace poco en Archive. Bueno, y esto ha llevado a muchos autores, en particular a Erwin Schrödinger, que es uno de los padres fundadores de la teoría cuántica, a hablar de indistinguibilidad absoluta. Voy a citar, ¿no?, a Schrödinger. Dice: nos vemos obligados a descartar la idea de que una partícula es una entidad individual que retiene su mismidad para siempre. Por el contrario, estamos obligados a afirmar que los constituyentes últimos de la materia no tienen mismidad para nada. Les ruego enfatizar esto y les ruego que lo crean. No es una cuestión de que seamos capaces de establecer la identidad en unos casos y no seamos capaces de hacerlo en otros. Está más allá de duda que la cuestión de preguntarse acerca de la mismidad o la identidad realmente y verdaderamente no tiene sentido. Entonces Schrödinger apunta hacia una ontología alternativa con respecto de la individualidad. Ahora bien, fíjense que yo estoy usando acá la palabra ontología. Ustedes se preguntarán, quienes no estén familiarizados con las discusiones filosóficas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando nos referimos a una ontología, nos referimos a acerca de qué entidades, qué tipo de entidades son las que pueblan el mundo de la física, por ejemplo, o el mundo descrito por la teoría cuántica. Y yo elegí dar esta charla, que no es tan convencional, porque de algún modo tiene que ver con las distintas interpretaciones de la teoría cuántica. Ustedes saben que tienen la teoría cuántica y hay distintas formas de explicar lo que pasa con esa teoría, ¿no? Entonces, Schrödinger, en este caso, está afirmando que los sistemas cuánticos son de forma tal que no tienen identidad. En el sentido que les señalaba antes, que si lo queremos etiquetar, no podemos. Que si los permutamos, no vamos a dar lugar a una nueva situación física. Y así sigue. Entonces, es importante recordar o remarcar que la indistinguibilidad es una de las características fundamentales de la mecánica cuántica. Es una propiedad que tienen los sistemas cuánticos y que no tiene análogo clásico. Y la simetrización, de las que les hablaba antes al principio, ¿no?, de que los bosones tienen función de onda simétrica y los fermiones antisimétrica, es un postulado independiente en la mecánica cuántica estándar. Probablemente no sepan lo que es entrelazamiento, pero para quienes sepan lo que es, les digo que la indistinguibilidad, como fenómeno físico, no es, en principio, la misma propiedad que el entrelazamiento. Es decir, es un postulado independiente de la teoría cuántica. Y como les decía antes, el hecho de que las partículas elementales o los sistemas cuánticos obedezcan a estas estadísticas distintas a las clásicas, Bose-Einstein y Fermi-Dirac, da lugar a distintos fenómenos, como por ejemplo la superconductividad y los condensados de Bose-Einstein. Algunos habrán escuchado que hace poco, bueno, sí, el año pasado, se reportó que una computadora cuántica había dado un paso importante en la carrera por la supremacía cuántica. Bueno, esa computadora lo que tiene es, tira muchos fotones que se comportan como bosones y se aprovecha del hecho de que la función de onda sea simétrica para obtener una ventaja computacional. Entonces, después también está el efecto Hong-Mandel, que permite distinguir frecuencias o intervalos de tiempo muy pequeños, ¿sí?, que es bastante conocido, ya es una cosa bastante vieja, ¿no?, pero que tiene aplicaciones tecnológicas. Entonces, lo que les quería mencionar, más allá de los detalles de todos estos experimentos que se escapan un poco al objetivo de esta charla, es que la indistinguibilidad cuántica es una propiedad física muy importante y que hoy se la concibe además como un recurso para la teoría de la información cuántica, ¿sí? Yo no los veo, corté porque quería ver si seguían ahí, porque no los escucho, pero bueno.
Bueno, sigo. Eso, se utiliza como un recurso, o se concibe como un recurso en la teoría de la información cuántica. Entonces, a pesar de su denominación negativa, es decir, el concepto de indistinguibilidad o no individualidad, da lugar a un principio físico activo, es decir, que le permite a las físicas concebir nueva física. Es decir, que los no individuos, de los cuales hablaba Schrödinger, pueden hacer cosas que los individuos de la física clásica no pueden hacer. Entonces, bueno, la apuesta que hacemos en nuestra línea de investigación es tomar a esta no individualidad como un principio ontológico, es decir, asumir que realmente hay en el mundo entidades que no tienen identidad. Es importante mencionar que hay interpretaciones alternativas de la mecánica cuántica. Esta interpretación de los no individuos es la interpretación estándar, es la que viene de la interpretación estándar de la mecánica cuántica. Ahora bien, en años posteriores se desarrolló la mecánica bohmiana, en la cual los sistemas cuánticos son partículas con trayectorias, como si fueran pelotitas clásicas, y que sí se pueden distinguir por sus trayectorias. Esa es otra interpretación distinta. Es importante mencionar que hay distintas interpretaciones. Pero nosotros, en nuestro trabajo, asumimos que la no individualidad es una hipótesis válida, ¿no? Entonces, eso. Asumimos eso y estudiamos las consecuencias de que haya partículas totalmente indistinguibles. Pero también es importante remarcar, y ahora voy a hablar un poco de eso, que hay distintos tipos de indistinguibilidad, o al menos la noción, la palabra indistinguible se usa de distintas maneras en cuántica. Yo ya mencioné esto, ¿no? Lo de las estadísticas. Esta es la usual, ¿no? La oficial. Pero ahora van a ver, y probablemente ustedes estén familiarizados con esto, que hay otra forma de hablar de indistinguibilidad. Habrán escuchado algo acerca del experimento de la doble rendija. Yo lo voy a contar acá de vuelta para ilustrar algunos puntos que me interesan remarcar. Este experimento consiste en una fuente que va a tirar sistemas cuánticos de a uno. Una primera pared que tiene dos rendijas a través de las cuales pueden pasar los sistemas cuánticos, y una pared posterior que está al final de todo, sobre la cual vamos a detectar dónde caen los distintos sistemas cuánticos, ¿sí? Entonces yo los pinto acá como pelotitas. Bueno, en principio los sistemas cuánticos no son pelotitas, ¿no? No lo voy a imaginar como si fuera una partícula clásica, pero para fijar ideas yo los estoy dibujando así. ¿Ven? Ahí pasan las... Uno los va tirando de a uno y si fueran pelotitas, ¿no? Como si fueran canicas, algunas pasarían por la rendija de la izquierda, otras por la rendija de la derecha, y nosotros las detectaríamos en la pantalla final. Con sistemas cuánticos no tenemos la trayectoria, porque no se puede ver la trayectoria. Solo puedo ver, dependiendo del experimento, dónde caen en la pantalla final, ¿sí? Y si pongo algo para detectarlas en cada una de las rendijas, voy a poder detectarlas ahí, pero en principio no puedo ver las trayectorias. Pero la idea es esa, las voy tirando de a uno. Espero que se entienda la idea del experimento. Bueno, entonces, ¿qué voy a ir viendo? Acá voy a dibujar lo que veo en la segunda pantalla, ¿no? En la pantalla de atrás, la que no tiene las rendijas. Van cayendo de a una, las voy detectando. Y claro, con este experimento pasó algo extraño, ¿no? Cuando caen muchas, veo que se van agrupando en franjas. Franjas que emulan un patrón de interferencia. Como si fuera luz. Ustedes seguro que cursaron alguna materia donde veían un patrón de interferencia. Entonces, lo que pasa acá es que, si bien las partículas estarían siendo detectadas de a una, como si fueran pelotitas, sus propiedades estadísticas colectivas son tales que forman un patrón de interferencia. Es decir, la distribución de probabilidad de detectar una partícula en algún punto de la pantalla tiene la forma de un patrón de interferencia vinculado a los parámetros usuales de la doble rendija, ¿no? Bueno, el tamaño de las rendijas, la distancia entre las dos rendijas, etc. ¿Está bien? Entonces, si ustedes agarran el libro de Feynman, dice en el volumen 3, es importante por ahí leerlo atentamente, dice,
Cuando un evento puede ocurrir de varias formas alternativas, la amplitud de probabilidad para el evento es la suma de las amplitudes de probabilidad de cada camino considerado separadamente. Entonces, la probabilidad de observar un evento de detección en la pantalla final es la suma de las amplitudes de probabilidad de que la partícula haya pasado por la izquierda o que haya pasado por la derecha. Y esa suma de amplitudes de probabilidad es la que da lugar al efecto de interferencia. Ahora ustedes me dirán, bueno, esto es extraño, porque si fueran pelotitas, ¿por qué debería haber yo un patrón de interferencia? Entonces, hacemos un experimento diferente. En este experimento, en donde veía la interferencia, yo no puse ningún detector en ninguna de las rendijas. No tengo forma, con esta configuración experimental, de saber si una partícula que está acá fue por la rendija izquierda o la rendija derecha. Pero supongamos que hacemos otro experimento en el cual ponemos unos dispositivos que yo acá representé como anillos. El mecanismo físico no importa, pero puse algo acá y este algo haría que nosotros podamos identificar si cada una de las partículas que tiramos pasa por la izquierda o por la derecha. Bueno, si hacemos efectivamente ese experimento, ven acá, se ve desde otra perspectiva, vamos tirando las pelotitas, y en vez de tener un patrón de interferencia, tenemos dos rayas, dos franjas solas, ¿sí? Una franja que corresponde a las que fueron por la izquierda y otra que corresponde a las que fueron detectadas por la derecha. Esto es un comportamiento muy curioso si se ponen a pensarlo en detalle. Acá Feynman dice, ¿no? Si un experimento se realiza de forma tal que es posible determinar si se tomó efectivamente una u otra alternativa, la probabilidad del evento es la suma de las probabilidades para cada alternativa. Es decir, no sumamos las amplitudes de probabilidad, sino que sumamos directamente las probabilidades. Entonces no vemos interferencia. Entonces fíjense, hay dos experimentos muy distintos. El experimento donde no pongo nada, es decir, pierdo información total acerca de si las partículas van por la izquierda o la derecha, y después tengo el experimento donde sí pongo. Y los resultados, es decir, la distribución de probabilidad que obtengo al final, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque en esta tengo una distribución de probabilidad que corresponde a un patrón de interferencia vinculado a la geometría de la rendija. Y en esta otra no tengo patrón de interferencia, tengo simplemente la suma de las probabilidades de ir por la izquierda y la probabilidad de ir por la derecha, ¿sí? Entonces, en física cuántica nos referimos a estas dos situaciones experimentales como diferentes contextos de medición. Entonces acá se ve, desde un punto de vista conceptual, o se ve fenomenológicamente, que el comportamiento de los sistemas cuánticos va a ser fuertemente dependiente del contexto de experimentación. Entonces, si yo hago este experimento, en donde no coloco ningún aparato de medición en las rendijas, voy a obtener este comportamiento, esta distribución de probabilidad. Y si hago este otro experimento, en el cual sí coloco aparatos de medición en las rendijas para detectar por dónde pasan las partículas, tengo un comportamiento totalmente diferente. Y es importante mencionar que estos dos experimentos son mutuamente incompatibles entre sí. Yo no puedo hacer los dos experimentos al mismo tiempo. O pongo un aparato para medir por qué agujero pasaron, o no pongo un aparato para medir por qué agujero pasaron. Es como lógica clásica. A o no A. Ahora bien, para describir al estado cuántico completo, necesito información acerca de lo que ocurre en los distintos contextos de experimentación. Por eso la física de un sistema cuántico no se agota con un solo contexto de experimentación. Probablemente, si cursaran la materia optativa de cuántica, hayan oído hablar de la tomografía cuántica. Que quiere decir que si yo quiero determinar cuál es el estado cuántico de un sistema cuántico desconocido, voy a tener que hacer experimentos en distintos contextos. Es decir, voy a tener que hacer distintos experimentos que son todos incompatibles entre sí, pero que me dan
distintos contextos de medición que ofician de perspectivas diferentes del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces esta es una primera aproximación a la noción de contextualidad. ¿En qué sentido? Bueno, la primera conclusión es que el comportamiento de los sistemas cuánticos depende del contexto de experimentación. ¿Qué nos dice Feynman? Bueno, Feynman dice que cuando en este contexto, en el cual no podemos discernir si una partícula fue por la izquierda o por la derecha, es decir, no podemos, estas dos alternativas se nos presentan o se le presentan al sistema cuántico como indistinguibles. Bueno, ahí se suman las amplitudes de probabilidad y se tiene interferencia. En cambio, en el otro contexto, si se puede distinguir izquierda o derecha, no se suman las amplitudes, se suman directamente las probabilidades y ahí no tenemos patrón de interferencia. Entonces, este es otro ejemplo en donde la palabra indistinguibilidad de trayectorias, en este caso, o de procesos, se está usando en un sentido distinto al de las estadísticas cuánticas. Acá voy a citar a Mandel, que es otro físico muy importante. Dice, es sabido desde los días tempranos de la mecánica cuántica que la coherencia está relacionada con la indistinguibilidad intrínseca de las trayectorias de las partículas que dan lugar al patrón de interferencia. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿será cierto que interferencia, sí, solo sí, indistinguibilidad? Es decir, ¿es cierto que los efectos propiamente cuánticos se manifiestan siempre y cuando tengamos algún tipo de indistinguibilidad dando vueltas? Bueno, esto es lo que parece estar diciendo Feynman, ¿no? Y es algo que después en los cursos de física van a ver. Es decir, el docente que está a cargo del curso muy probablemente les enseñe esto, como una especie de regla heurística, ¿no? Entonces, ocurren efectos de interferencia siempre y cuando un sistema cuántico se vea ante la disyuntiva de elegir entre dos o más procesos que se presentan como indistinguibles. Procesos de scattering, pueden ser distintos caminos, etc. Entonces, la conexión, si es que hay alguna entre los usos de la indistinguibilidad mencionada arriba, no es clara. ¿Hay algún principio físico o ontológico que unifique estas nociones? Exploramos esta conexión con mis colegas, ¿no? Estudiando qué pasa con la contextualidad. Entonces, bueno, para tratar de explicar un poco mejor, ¿no?, a qué nos referimos con contextualidad, les hago pensar en lo siguiente. En física clásica, uno puede medir a todos los observables en conjunto. Por ejemplo, si uno tiene una bola de pool, uno le puede medir la posición y la velocidad en el mismo experimento. Es decir, yo puedo, en un mismo contexto de experimentación, hacer, diseñar un experimento en el cual mido la posición y al mismo tiempo la velocidad. Y así, todos los observables que yo quiera. Entonces tengo aparato de medición en un mismo contexto, que representé con un cuadrado, esquemáticamente acá. Puedo medir al observable 1, y si quiero agrego al observable 2, y si quiero agrego a M3, y así. Y todos los que quiera. Se pueden adicionar tantas mediciones como uno quiera, y todo puede ser englobado en un mismo contexto de experimentación. En cambio, en mecánica cuántica pasa algo totalmente distinto. Ya lo vimos con la doble rendija. Si quería medir el efecto de interferencia, tenía que hacer un experimento. Y si quería medir por qué agujero pasó cada partícula, tenía que hacer otro experimento, totalmente incompatible. Entonces, en cuántica podemos tener un contexto 1 en donde caben, por ejemplo, a lo sumo 4 observables independientes o ortogonales, es decir. La matemática, no voy a entrar en los detalles matemáticos, pero la idea es esta. No puedo hacer todos los experimentos juntos en un mismo contexto. Acá estaría diciendo que puedo medir M1, M2, M3 y M4. Y si quiero medir, qué sé yo, M5, M6 y M7, tengo que hacer otro experimento distinto. Ahora, eso no quita que haya algún observable, por ejemplo, en este caso M4, que pertenezca a los dos contextos de medición. ¿Sí? Entonces, yo tendría un M4 que mido en conjunto con M5, M7 y M6, y otro M4 que mido en conjunto con M1, M2 y M3. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer nosotros es si este M4 es el mismo en los distintos contextos. En principio, sí. Porque es el mismo observable, tiene el mismo contenido, es la misma, si lo miran como
fenomenológicamente es la misma variable aleatoria. Y bueno, y para estudiar completamente al sistema cuántico, van a tener que usar varios contextos de medición. Y puede pasar una cosa así, puede pasar que contexto 1 y contexto 2 compartan este, pero después contexto 3 y 2 y 3 compartan este otro, y así, y que estén concatenados. Entonces, los contextos están entremezclados de una forma muy compleja. Eso es algo que es muy peculiar de la mecánica cuántica. Y ahora van a ver que da lugar a un resultado matemático que es muy importante, que se llama teorema de Cohen-Sperling. Voy a tratar de explicar de forma muy intuitiva qué es el teorema de Cohen-Sperling. No nos da ahora para hacer una demostración matemática, pero voy a tratar de dar la idea de la demostración, para que se vea de qué va la cosa. Acuérdense de esto, ¿no? En lo que sigue. De que en clásica pueden meter todo en un mismo contexto, todos los observables, ¿no? En un mismo experimento no pasa nada. En cambio, en cuántica, si hacen el experimento C1, no pueden hacer el experimento C2. Y tampoco pueden hacer el C3. Y así, si eligen, siempre de estos cuatro solo pueden elegir uno. Y en general van a haber infinitos experimentos que puedan hacer. Infinitos experimentos que son incompatibles entre sí. ¿Sí? Y la otra peculiaridad es que los experimentos comparten algunos observables. Algunos observables pueden aparecer en más de un experimento a la vez. Bueno, entonces, teorema de Cohen-Sperling. Cohen y Sperling querían estudiar teorías de variables ocultas. Esto está vinculado a la pregunta: ¿se puede completar la teoría cuántica de forma razonable? Ustedes saben, o de algún modo deberían saber, porque ya se lo sugerí en unas diapositivas anteriores, que en cuántica solo hay distribuciones de probabilidad. Cuando yo tiraba los electrones por la doble rendija, no podía predecir a dónde iban a caer en la pantalla. Lo que me dice la mecánica cuántica es que van a caer en tal lugar con una cierta probabilidad. Entonces, la teoría cuántica es una teoría esencialmente probabilística. No hay forma de predecir de forma determinista lo que va a ocurrir. A diferencia de la mecánica clásica, ¿no? Donde si uno elimina el ruido y regula las condiciones experimentales, siempre obtiene los mismos resultados, ¿no? Ustedes habrán hecho experimentos con un péndulo o con carritos que chocan. Bueno, siempre hay una dispersión estadística de los resultados, pero si ustedes ajustan las condiciones iniciales, la dispersión estadística va tendiendo a cero. En cambio, eso no ocurre en cuántica. Hay probabilidades de si los eventos y los procesos se producen con distintas probabilidades. Esas probabilidades son, al menos por lo que sabemos hasta ahora, después de 100 años o más, son esencialmente probabilísticos y esa probabilidad no se puede reducir. Ahora, ellos se preguntaban si no era que, bueno, si no pasa lo mismo que con la mecánica estadística, ¿no? Porque, claro, uno tiene un sistema de muchas partículas, como un gas. Y bueno, uno no puede seguir la trayectoria de todas las partículas porque son muchas y porque es muy complejo. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, da una descripción probabilística de eso. Y calcula las magnitudes macroscópicas como valores medios. El valor medio de la presión, el valor medio de la energía, y así siguiendo, ¿no? Entonces, uno tiene algo que observa macroscópicamente pero que microscópicamente lo explica con una teoría determinista. No tiene fluctuaciones probabilísticas, pero asume que al nivel último de la realidad todo es determinista. Bueno, entonces ellos se preguntaron si era posible completar a la cuántica de una forma que sea determinista. Entonces, bueno, estudiando cómo era la matemática de la mecánica estadística, trataron de hacer algo muy similar para la cuántica, me salteo las cuentas, después si quieren las discutimos, ¿eh? Yo las salteo. La conclusión a la que llegaron es que debería haber una evaluación de los distintos observables elementales al 0,1, tal que en cada contexto de medición uno tenga esta condición de acá. Y ahora se los voy a mostrar en este, hoy voy a volver a estas diapositivas. Lo que dicen ellos es que si la mecánica cuántica se puede completar,
lo que tendría que pasar es que yo tendría que poder armar una función tal que en este contexto C1 de medición, qué sé yo, a M1 le asigne 1 y a M2 0, 0 y 0. O a M1 0, a M2 1, 0 y 0. Y así. O 1, 0, 0, 0, o 0, 1, 0, 0, o 0, 0, 1, 0, y así siguiendo. Y que al mismo tiempo debería pasar que en el contexto C2 yo le asigne, qué sé yo, si a M4 le asignaba 0, bueno, este ya no puede ser 1 en C2. 0, 1, 0, 0, y así. Es decir, tendría que yo poder a los distintos observables que aparecen en los distintos contextos, tendría que ponerles valores de verdadero o falso. De decir, bueno, este es verdadero, este es falso, 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 y siempre en un contexto, uno solo puede ser verdadero, ¿sí? Porque en un contexto de medición, yo puedo hacer los 4 experimentos al mismo tiempo, porque son compatibles. Entonces, si obtengo que el sistema tiene esto como verdadero, los otros tienen que ser falsos. ¿Sí? Esta es más o menos la idea, lo estoy diciendo de forma muy intuitiva. Pero deberías entenderse, ¿sí? Entonces, bueno, ellos llegaron a esa conclusión. Pero eso no se puede hacer. Si uno asume eso, llega a una contradicción muy rápidamente. Este paper de acá, de Cohen-Stecker, es muy importante en fundamentos de cuántica. Si pueden algún día, si les interesa esto, les recomiendo leer este artículo. Bueno, ellos encontraron un sistema más complejo, pero en este artículo de y otros coautores se puso un ejemplo más sencillo. Acá tienen un sistema cuántico de dimensión 4, como el que les mostré antes. Cada contexto tiene 4 observables distintos, ¿sí? Entonces, la línea 1 es un contexto de experimentación, la línea 2 es otro contexto de experimentación, la línea 3 y así. Hay 9, se presentan 9 ejemplos de contextos de experimentación. Entonces, si hubiera variables ocultas de las que buscaban Cohen-Specker, uno tendría que poder, por ejemplo, a este observable asignarle 1 y al resto 0. Fíjense que este se repite acá y acá, entonces si a este le asignaba 1 acá, acá también 1 y al resto 0. A este, bueno, y así. Ponerles valores, 1, 0, 1 a todos. Pero, ¿qué pasa? Hay 9 ecuaciones. Entonces, si uno suma todas las ecuaciones, a la derecha obtiene un número impar. Pero a la izquierda, cada uno de estos observables se repite al menos una vez. Ahora les voy a mostrar cómo. Ven, por ejemplo, este se repite con este, lo subrayé. Este se repite con este. Y así siguiendo. Se van repitiendo. Entonces, cada uno se repite una vez. El número de la derecha, cuando uno suma todas, de la izquierda, perdón, cuando uno suma todas estas ecuaciones, es par. Acá puse con el mismo color a todos los observables repetidos. Es decir, un observable repetido, por ejemplo, este que está en amarillo y este que está en amarillo, aparecen en diferentes experimentos de medición. Entonces, si yo le asigno valores de verdadero o falso, o de 0 a 1 a cada uno de ellos, no puedo porque tengo una contradicción, porque a la izquierda tengo un número de par de cosas y a la derecha tengo un número impar de cosas. Entonces no hay forma de asignarle valores al 0, 1 y respetar al mismo tiempo la física del problema. Entonces esta es la contradicción a la que llegan Cohen-Specker. Ahora, ¿qué pasó con esto? Pasó que yo estoy asumiendo que puedo concebir a este observable en este contexto de medición y a este otro observable, a este mismo observable, perdón, en un contexto de experimentación diferente. Estos dos contextos de experimentación, y así como, qué sé yo, el primero que aparece este amarillo y el quinto, cada línea representa un experimento que no se puede hacer en simultáneo. No puedo hacer el primer experimento y el segundo experimento al mismo tiempo, o cualquier otro al mismo tiempo. Cada línea se puede hacer por separado. Entonces, yo estoy asumiendo que este observable de acá, al cual le asigné un valor de verdad, verdadero o falso, cuando lo considero en otro contexto de experimentación, es el mismo, o que al menos, que retiene el mismo valor. Si le asignaba 1 en el primer contexto,
le sigo asignando uno en el segundo contexto. Ahora, eso es totalmente cuestionable. ¿Por qué? Porque son experimentos que no se pueden realizar de forma simultánea. Esta línea de acá no se puede realizar al mismo tiempo que esta línea de acá y que esta línea de acá. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy ridículo para que se entienda la idea, ¿no? Ustedes, de seguro, como viven en Argentina, habrán ido a un bar y se encontraron con esta discusión, que es ridícula también, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la Argentina ganaba la Copa del Mundo en el 90? ¿Y cuál fue el evento disparador? Bueno, Codesal cobra penal versus Codesal no cobra penal en la final. ¿Qué hubiera pasado si Codesal no cobraba ese cuestionable penal en la final del mundo? ¿Hubiéramos salido campeones? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias para el desarrollo del partido? Y para nosotros en general, ¿cómo hubieran sido nuestras vidas? Es decir, la respuesta es que solo podemos especular. Yo qué sé lo que hubiera pasado si no cobraba el penal. Y es ridículo pretender que uno podría llegar a conclusiones certeras explorando ese posible contrafáctico. Uno solo puede especular, pero no puede sacar conclusiones. Es decir, ¿es posible identificar a los individuos del mundo actual con los de un mundo posible? Que imaginamos, por ejemplo, este mundo donde soy investigador y no tengo plata, qué sé yo. ¿Me puedo comparar a mí mismo con un mundo en el cual soy millonario? ¿Seríamos la misma persona? Son discusiones que en principio no tienen sentido. Y volvemos, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando encaramos razonamientos de este tipo y en general no va a ser posible identificar entidades de mundos posibles que sean mutuamente excluyentes. Esto es exactamente lo que pasa en Cohen-Sperker, porque fíjense, en clásica ustedes podían considerar sobre un sistema medir M1, M2, M3 y todo lo que quieran, o no, no importa, porque todos los observables son compatibles entre sí. La posición se puede medir en simultáneo con la velocidad. Pero en cuántica eso no se puede hacer. Entonces, cada vez que ustedes consideran a M4 en este contexto de medición C1 y lo comparan con M4 en el contexto de medición C2, están haciendo un razonamiento contrafáctico. Y eso, si uno lo hace de forma descuidada, puede llegar a contradicciones como es la contradicción de Cohen-Sperker. Bueno, no sé cómo estoy del tiempo. Me parece que ya estoy medio, ¿no? Sí, ya son las 10. Bueno, ¿quieren que corte? Cuento un poco el grupo de investigación y vamos a las preguntas, ¿les parece? Bueno. Bueno, porque cualquier cosa, si les interesa y hay polémica, puedo seguir. Me salteo esto que iba a decir. No sé qué quiere el resto. No, nosotros organizamos así que es más que nada por el resto de los chicos. Bueno, sí, espero a ver qué dice el resto. Yo no tengo ningún apuro por mí. Si querés seguir, no hay problema. Yo no tengo problema. ¿Y el resto? Sí, no hay problema. Bueno, está bien. Hay un par ahí que ya dijeron, se han manifestado. Entonces sigo un poquito igual, ya terminaba. Me pasé porque me quise detener en lo de la contextualidad. Por ahí como no puedo escucharlos, no sé si me entienden algo o no. No puedo ver las caras tampoco. Pero bueno, pongo un ejemplo. Supongan que tienen dos partículas, ¿no? Dos sistemas cuánticos. Entonces, en el laboratorio 1, uno podría medir el observable A, y en el laboratorio 2, uno podría medir el observable B. O podría medir A en 1 y B' en el laboratorio 2. Con B' incompatible. Por ejemplo, uno podría medir B, podría ser posición, y B' momento. En cuántica no se pueden medir posición y momento al mismo tiempo de la misma partícula. Entonces, uno tendría que este observable y este son incompatibles. Entonces la pregunta es, que uno se hace, ¿este observable A en este contexto es el mismo que este observable en este contexto? El procedimiento experimental para medirlos es sin dudas totalmente análogo. Es decir, porque uno mide A, por ejemplo, podría medir la posición. El experimento que uno monta, el dispositivo experimental es el mismo, pero al estar en contextos diferentes, uno debería poder preguntarse si los resultados se pueden equiparar o no, ¿sí?
Al menos preguntarse, después, independientemente de lo que pase después, ¿no? Por ejemplo, en lo que se conoce como la paradoja de EPR, uno tiene los dos laboratorios y sobre el sistema, es un sistema de dos partículas, ¿no? Está preparado en un estado tal que si en el primer laboratorio medimos la posición, obtenemos la posición de la partícula del segundo laboratorio. Y si medimos el momento, obtenemos también el momento de la partícula del otro laboratorio. Ahora bien, P y Q no se pueden medir al mismo tiempo. Es decir, no hay forma de... Entonces, si en el laboratorio 1, por eso les puse globitos acá, ¿no? Porque nadie va a medir nada. Uno dice, si yo midiera Q, obtendría el Q de la otra partícula. Y si midiera P de esta, obtendría el P de la otra. Ahora, si elijo efectivamente P, ya no puedo medir Q. Entonces, no puedo inferir el Q de la otra. Y si lo infiero, estoy haciendo un razonamiento contrafáctico. ¿Se entiende la dicotomía? Entonces, en realidad, lo que tenemos es dos historias posibles. Si yo elijo medir P, voy a estar en un mundo en donde elegí medir P y obtuve el impulso de la otra partícula. Ahora, si hubiera elegido medir Q, esa es otra realidad distinta. No pueden coexistir estos dos experimentos en el mismo mundo. Y acá no hay nada raro, ¿eh? No hay nada mágico ni nada raro. Es decir, no es que hay mundos paralelos, nada. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que, por cómo es la cuántica, uno no puede hacer P y Q al mismo tiempo. Entonces, si elige hacer un experimento para medir P, ya genera un contexto de medición. Y si ahora uno pretende hablar de lo que hubiera pasado si hubiera medido Q, uno se tiene que hacer cargo de que está haciendo un razonamiento contrafáctico. Es decir, estamos razonando de la misma manera que razona el borracho en el bar cuando discute qué hubiera pasado si Codesal no hubiera cobrado ese polémico penal en la final del mundo, ¿sí? Entonces son mundos distintos y excluyentes. Entonces, acá, cuando uno hace labura en la interpretación, por ahí esto no les suena mucho a ustedes porque no son cosas que se discutan tanto en los cursos de física, ¿no? Porque son discusiones un poco más filosóficas o conceptuales. Pero uno tiene que tener en cuenta a la hora de interpretar la mecánica cuántica este tipo de hipótesis que parecen muy, muy ingenuas o muy generales, muy razonables, pero uno las tiene que tener en cuenta cuando hace física, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo, ¿por qué decimos nosotros en este en unos artículos que les voy a mostrar ahora que ocurre la contradicción de Cohen-Specker? Bueno, efectivamente es por eso, porque uno lo que hace es identificar a variables u observables que pertenecen a contextos diferentes y que son mutuamente excluyentes, y uno los identifica. Y cuando hace eso, uno hace un razonamiento contrafáctico que no necesariamente puede ser válido en la cuántica. Entonces, en general, la conclusión que uno encuentra en muchos textos o en la bibliografía acerca del teorema de Cohen-Specker es que las propiedades no tienen valores bien definidos, independientemente del contexto en el que se consideran. Ahora, nosotros decimos o remarcamos el hecho de que los sistemas cuánticos o sus propiedades no se pueden identificar a través de los distintos contextos. Recuerden a Schrödinger, que decía que las partículas elementales no son individuos. Entonces, en este artículo discutimos las posibles conexiones entre la indistinguibilidad cuántica y la contextualidad. Bueno, para que se entienda un poco más esto, pongo un ejemplo de tres variables dicotómicas, clásicas. Supongan que tienen tres observables, pueden ser tres dados, X, Y y Z. Y estos dados pueden tomar los valores 1 o menos 1, ¿sí? Entonces acá, en las primeras tres columnas, voy rellenando con los distintos valores posibles. 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 y así. Acá están listadas todas las posibilidades por inspección. Y acá, en estas otras tres columnas, pongo el valor de X por Y, teniendo en cuenta las de las dos primeras columnas, ¿no? Por ejemplo, 1 y 1, 1.
XZ, 1, y así. Pero en esta, por ejemplo, en esta segunda columna tienen que X por Y es 1, pero X por Z es menos 1, porque es 1 por menos 1, menos 1. Y así siguiendo, ¿no? Bueno, acá que estoy asumiendo, fíjense, que el valor de X en el contexto Y es el mismo que el valor de X en el contexto Z, igual que así en Cohen-Specker, ¿no? Entonces, si uno... Esta sería como la compleción clásica de esta tabla de verdad. Una completación de la tabla que tiene en cuenta que las propiedades o los valores de las variables aleatorias retienen su identidad a través de los distintos contextos. Esa hipótesis es altamente no trivial, y si uno calcula la distribución de probabilidad conjunta entre XY, XZ e IZ, uno obtiene esta desigualdad, que se conoce como una desigualdad de no contextualidad. Es decir, que una teoría que se pueda completar con una tabla de esta, de estas, que es clásica, va a dar lugar a una distribución de probabilidad que obedece a una desigualdad de no contextualidad. Los sistemas cuánticos violan desigualdades de no contextualidad. Ese es el punto. Y la desigualdad de Bell se puede pensar como una desigualdad de no contextualidad. No voy a entrar en esto porque ya, si se fijan, me voy metiendo en detalles matemáticos, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta, volviendo a la pregunta. ¿Es A en los distintos contextos de medición una propiedad distinta o es la misma? Bueno, nosotros decimos que es una propiedad indistinguible. Y para eso usamos una teoría que se llama teoría de cuasiconjuntos, que permite, es una teoría de conjuntos Zermelo-Frenkel modificada, que permite describir colecciones de objetos que son genuinamente indistinguibles. Entonces, en esta teoría solo hay una noción de indistinguibilidad para objetos de una misma clase, a diferencia de la teoría de conjuntos clásica, donde uno tiene identidad bien definida para todos los elementos. Entonces, uno dice tetraedro o pirámide igual a pirámide, pirámide distinto de elipsoide o lo que sea que es esa figura, ¿sí? Entonces, usamos eso para describirlo matemáticamente. Entonces, en esta teoría, si uno intercambia en un cuasiconjunto un electrón, por decirlo de alguna manera, con otro de otro, obtiene dos cosas completamente indistinguibles. Entonces, cuando uno rellena la tabla de valores o tiene en cuenta que las propiedades pueden ser indistinguibles entre los distintos contextos, puede obtener una tabla no clásica que viola una desigualdad de no contextualidad. ¿Cómo ocurre en la cuántica? Bueno, ya terminando, ¿no? Gracias por su atención. Me habían dicho cuando, antes de dar esta charla, que tenía que indicar, bueno, qué tipo de optativas se deberían cursar si a alguien le interesara trabajar en algún tema de estos. Bueno, de las que estuve mirando, a mí me parece que el seminario de cuántica es la más importante. Esta es como muy importante. No es necesario, pero sería de mucha ayuda cursar métodos de la física matemática y o álgebra lineal, aplicaciones físicas. Por el contenido que estuve mirando, me parece que métodos de la física matemática es mejor, porque les introduce algunas ideas de análisis funcional y que son muy importantes en cuántica, ¿no? Pero bueno, no son tan importantes porque en general, bueno, esto lo aprenderían con nosotros, ¿no? Pero sí es importante cursar el seminario de cuántica, o es ventajoso para tener una idea de cuántica más que nada, ¿no? Eso me parece lo más importante. Después, la otra cosa que me preguntaron es, ¿con quiénes es posible trabajar? Bueno, yo trabajo en el Instituto de Física de La Plata en cuántica con distintos colegas, entre ellos con Ángel Plastino, con Mariela Portesi, Lorena Rebondio, Tielas, Gustavo Bosic y Marcelo Lozada. Marcelo no es del Instituto de Física, pero ahora está trabajando mucho con nosotros. Él está en Córdoba ahora. Entonces, bueno, con esta gente, si ustedes buscaran hacer una tesis, por ejemplo, de licenciatura, también se podría hacer. Obviamente, esto que conté ahora no son las únicas líneas de trabajo que tenemos, sino que hay muchas otras. Y bueno, obviamente, tanto Ángel como Mariela y Lorena tienen otras líneas de investigación. Y después hay otra gente que no menciono acá porque no trabajo en cuántica con ellos, pero que están en el Instituto de Física La Plata y con quienes también podrían trabajar. Yo
si les interesa saber sobre las líneas de investigación del instituto, me pueden vincularse a la cuántica, me pueden contactar y yo les paso toda la data y los contactos. Así que con eso no hay problema. Y después también me decían que mencione, bueno, ejemplos de tesistas. Bueno, por ejemplo, Juan Pablo hizo la tesis de licenciatura en el 2019 y ahora acaba de iniciar el doctorado, está con una beca agencia. Yo fui el director de la tesis y ahora voy a ser el director del doctorado. Y él trabajó en el teorema de Cohen-Sperker que les comenté y semánticas no deterministas, que es una variante de lógica que nosotros aplicamos a la cuántica para caracterizar los estados cuánticos. Después está Inés Corte, que ahora no hizo la tesis conmigo, pero ahora inició el doctorado con nosotros, está la directora Lorena Rebón, y yo estoy de codirector, y va a trabajar, grosso modo, lo digo, ¿no?, en métodos de machine learning aplicados a la estimación de estados cuánticos. Después, hace poco, en el 2019, Santiago Basáñez hizo la tesis conmigo de licenciatura y Manuel de codirector en teoría de grafos cuánticos. Y después, ya hace unos años, Ali Wen hizo la tesis de licenciatura con Mariela Portesi de directora y yo de codirector en el área de lógica cuántica y probabilidades cuánticas. Bueno, con esto termino y les dejo acá unas referencias de algunas publicaciones nuestras que están vinculadas específicamente a las cosas que les conté hoy. Les agradezco mucho por la atención y les pido disculpas por haberme pasado por el tiempo. En general, es la primera vez que me ocurre. Pero bueno, como no sabía muy bien cómo era el público, me quise explayar en algunos temas. Así que bueno, si tienen preguntas... Bueno, al final redondeamos bien a las 8. Ah, bueno. Pero sí, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por el tiempo y por la presentación, estuvo muy buena. Así no, que, gracias a ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, también la pueden mandar. Siempre acuérdense, la gente que está en YouTube que puede comentar, que estamos mirando el chat y vamos pasando la pregunta por acá. Eso también. O también si alguien tiene alguna pregunta pero no se anima a hacerla o no tiene micrófono, que la mande por chat acá también. No, si no me pueden escribir también y yo les mando bibliografía, ¿eh? Eso no pasa nada. Si quieren después tener el contacto por mail, ¿no? Les pongo acá en el chat de vuelta mi mail por las dudas. Sí. El mail está, creo que tuyo está en los flyers y. Ah. Estaba en el flyer, ¿no, José? No ponemos los mails en los flyers. Pero igual, en la descripción del video de YouTube está también. Pero sí, eso sí. Mándenmelo después al flyer, por favor. Así lo veo. Le muestro a mis colegas del instituto para que se pongan contentos. Sí, ahora te lo mando por mail. Dale, gracias. Sí, yo tenía una duda de los contextos que... Más o menos creo que entendí un poco la idea, así como lo planteaste, pero no me queda claro, digamos, en un experimento real, que yo, por ejemplo, no sé, mío el spin o la proyección del spin o algo, ¿cómo hago, cómo es que excluyo, o digamos, qué serían ortogonales, viste, que definías que eran como observables ortogonales, digamos, qué sería en un experimento eso? Sí. Sí, ahora te digo. Pongo primero un ejemplo que es por ahí el más caballito de batalla y ahora después te hablo del spin. Fíjate que habíamos dicho, ¿no?, que en la doble rendija tenías un contexto de medición en donde no medías por qué agujero pasaba y otro en donde sí medías, ¿sí? Bueno, en este contexto de medición donde sí medís por qué agujero que pasa, o cliquea a la izquierda o cliquea a la derecha. Es decir, son eventos mutuamente excluyentes dentro de un mismo contexto. Entonces eso, por ejemplo, el proceso partícula detectada por la izquierda es matemáticamente ortogonal al proceso partícula detectada en la derecha. ¿Me seguís? Sí. Ahora te lo digo con spin, pero primero es importante entenderlo acá.
Entonces, en este experimento vos tenés dos outcomes, lo que sería M1 y M2. ¿Sí? Yo, viste que yo ponía M1, M2, M3, M4 en los grafiquitos. Ok, bien. Bueno, acá, bueno. Entonces ahí M1 es o pasa por la izquierda o pasa por la derecha. ¿Entendés? ¿No? O uno es uno y el otro es cero, o uno es cero y el otro es uno. ¿Entendés? Y esas son las evaluaciones del teorema de Cohen-Sprecher. Cero o uno. Entonces, bueno, ahí y acá tendrías después otro experimento, otro contexto de medición, que es el contexto de onda. Ahí ya es un poco más difícil ver, ¿no? Los outcomes ortogonales. Pero en espín es muy fácil. Y te digo cómo. Por ejemplo, agarremos una partícula de espín 1 medio. Entonces ahí, si vos elegís una dirección del espacio, llamale Z, vas a tener, y orientás, ¿no?, el magneto en Z, vas a tener dos resultados posibles. Up en Z o down en Z. ¿Me seguís? Sí. Entonces, o es up o es down. Y esas son ortogonales. Entonces, M1 sería up y M2 sería down. Y ahora, si vos cambiás de dirección, en vez de Z me dices, qué sé yo, en X, vas a tener otros. Podrías tener up en X o down en X. ¿Sí? Y así para cualquier dirección del espacio. Y fíjate que vos no podés orientar al magneto en dos direcciones del espacio distintas al mismo tiempo. Entonces, cada fijación del magneto, cada vez que vos fijás el magneto en una dirección, estás determinando un contexto de medición. ¿Sí? Ah, yo no sé si me ven ustedes a mí. Esperen que... Yo, sí, si me ven cuando hago con el dedito, ¿no?, para arriba. Eso es importante. Bueno, entonces vos medís en una dirección. Entonces, ahí podrías tener up o down. Si rotás, ya es otro contexto de medición. Y son incompatibles, porque o elegís en Z o elegís en Z', ¿entendés? Ahora, suponele que tuvieras una partícula de spin 1. Ahí ya la cosa se vuelve más complicada, porque fíjate, para la de spin 1 medio, todos los contextos tienen dos outcomes, ¿no? Up o down. Entonces, cada dirección te da lugar a dos posibilidades. Pero si pones spin 1, vas a tener tres posibilidades. Vas a tener 1, 0 y menos 1. Si pones spin 3 medios, vas a tener 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios, ¿no? ¿Sí? 4. Y así siguiendo. Ahora, ¿qué pasa? Para dimensión mayor que 2, es decir, a partir de spin 1 en adelante, los contextos empiezan a tener intertwining. No, no me di cuenta de traducir esa palabra de antemano. Pero en inglés no sé cómo sería en castellano. Tienen como, están interlinkeados, ¿sí? Que es lo que yo les mostraba en esta diapositiva. Voy a mostrar de vuelta, ¿eh? Esto es muy importante, me parece a mí entenderlo, porque acá. Yo les mostraba que, suponele que tuvieras que esto fuera un sistema de spin 3 medios, ¿no? 1,5. Entonces vas a tener 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios, ¿sí? Este sería un contexto de medición. Tenés 4 outcomes posibles. ¿Me seguís en eso? Uh-huh. Ahora bien, si haces otro contexto, vas a tener otros 4 outcomes posibles. Pero la cosa está hecha de tal manera de que vos podés tener algunos outcomes que forman parte de dos contextos distintos. Y eso es lo que te hace el quilombito después en el teorema de Cohen-Sprecher. O sea, si voy rotando el campo magnético, digamos, me hace incompatible las mediciones entre ellas, entre esas mediciones con campo magnético distinto. Claro. Es decir, en general, las distintas orientaciones del magneto te van a dar lugar a contextos incompatibles. ¿Me seguís? Bien, ok. Es decir, eso es. Siempre en cuántica, esto es general. Cuando vos haces un experimento, vas a tener una cantidad de resultados posibles.
Por ejemplo, para spin un medio, haces un experimento, es decir, si elegís una dirección, vas a tener dos posibilidades. Para spin 1, vas a tener 3. ¿Sí? Para spin, y así, vas a tener 4 y así. ¿Me seguís? Dependiendo de la dimensión del sistema que estés estudiando. No sé si eso se entiende. Bien, sí, creo que sí. Creo que entonces, sí. Lo que termina pasando es que vos vas a tener, así como en la doble rendija tenías, yo te mostré dos contextos. Si agarrás un sistema, pensá en esto. ¿Cuál es la dimensión del espacio de Hilbert de un sistema de spin 1 medio? Bueno, 2, ¿no? La de spin 1 tiene dimensión 3. La de spin 3 medios tiene dimensión 4. Y así. ¿Sí? Y va siguiendo, dimensión 5. Así. Entonces, en dimensión 4, los experimentos tienen 4 resultados mutuamente excluyentes. Esa es una propiedad matemática. Y en dimensión 3 tienen 3. Entonces acá, este es un ejemplo de contradicción de Cohen-Sprecher con un sistema de dimensión 4. Si te da uno de dimensión 5, te tengo que armar otro ejemplo. Así. Lo que pasa es que son difíciles de mostrar los ejemplos, ¿viste? Por ejemplo, en el de Cohen-Sprecher, no sé, agarran como 170 rayos, es un montón de vectores tienen que usar. Pero este es uno de los más sencillos que hay, por eso lo elegí. Entonces, ¿qué pasa? Como ciertos... lo que pasa es que por ahí, como no puedo usar mucha matemática, se vuelve más difícil. Pero la gracia es que los contextos de medición comparten proyectores entre sí. Entonces, el hecho de que este proyector aparezca acá y acá, hace que vos después, cuando los quieras evaluar al CO1, se te arme lío, porque vas a tener que compatibilizar la información de esta línea con la de esta segunda línea, con la de la tercera línea, y así siguiendo. Pero volviendo a lo intuitivo, ¿no? Cada contexto de medición, y con esto quiero decir, cada experimento que vos montes para hacer una medición, por ejemplo, si vas a medir el spin, ¿qué vas a hacer? Bueno, orientás al magneto en una dirección y medís al spin en esa dirección. Cada contexto de medición tiene un conjunto de resultados posibles. En el caso de spin 1 medio son 2. Y fíjate que hay distintas direcciones en las que vos, infinitas direcciones en las que vos podés medir, ¿sí? Y esa propiedad se repite. Vos saltás de un sistema de spin 1 medio a un sistema de spin 1 y vas a tener lo mismo, o la misma idea, pero ahora los contextos de medición van a tener 3 resultados posibles, que son mutuamente ortogonales entre sí. ¿Me seguís? Bien, sí, ok. Creo que sí, o sea, digamos, estás definiendo, digamos, en cada contexto, a ver si entiendo, digamos, estás definiendo como una base donde podés dar el estado, digamos, expandir el estado, pero esas bases no te quedan iguales en estos contextos, pero puedes expresar alguno en función del otro con los proyectores. Exactamente, exactamente. Okay. Yo te lo puse con proyectores y con palabras, pero matemáticamente se puede expresar así. Cada base de medición se puede pensar, si estás en un Hilbert de dimensión 3, bueno, cada base tiene 3 vectores ortogonales. Entonces vos al vector de estado lo podés escribir como combinación lineal de esa base, porque es una base. La probabilidad de obtener cada uno de esos 3 resultados es el módulo al cuadrado de los coeficientes del vector en esa base. Si ahora elegís otra base distinta, vas a tener 3 vectores distintos, nuevos, pero que son ortogonales entre sí, y podés escribir al mismo vector de estado como combinación lineal de esos 3 vectores, con otros coeficientes. De vuelta, la probabilidad va a ser el módulo al cuadrado de esos coeficientes, ¿sí? Pero es exactamente eso. Un espacio de Hilbert tiene infinitas bases ortogonales. El número de elementos de una base es el mismo que la dimensión del espacio de Hilbert. Y lo podés ver fácilmente que las bases de un Hilbert, por ejemplo, de dimensión 3, tienen elementos en común. Porque si agarra una tríada, ¿no?
Pensalo primero en R3, pero vas a ver que en C3 pasa exactamente lo mismo. Geométricamente es esto. Este es X, Y y Z, ¿no? Si yo dejo fijo X y roto X y Z, obtengo una nueva base. Es más, para cada ángulo tengo una base ortogonal nueva. Y todas esas bases ortogonales comparten el mismo X. Entonces, yo puedo tener una base de medición, es decir, un experimento que represento matemáticamente como una base ortogonal, ahora lo roto en X o en Z, no sé cuál estoy rotando, depende de la nomenclatura de mis dedos, yo lo roto 45 grados y obtengo una nueva base. Esa nueva base da lugar a un experimento que es compatible. ¿Por qué? Porque los que roté en el plano este de acá, 45 grados, no son compatibles con los otros dos. Pero aún así, esas dos bases comparten el mismo pirulo que yo dejé fijo. Y después podría girar este y así. Y vos geométricamente vas a ver que tengo un montón de bases distintas que todas comparten cositas en común. Ese era el intertwining del que te hablaba antes. Ese hecho de que un mismo elemento aparezca en múltiples bases distintas es lo que va a dar lugar después a la contradicción de hipógenes P. Cuando vos quieras evaluar a los elementos de la base del 0,1. Bien, ok. O sea, pero espero eso después... Sí. O sea, eso después igual lo usás, eso de que comparten, para hacer un experimento en el que podés... Eso que vos decías, que necesitas armar un montón de contextos para hacer un experimento, sacar toda la información que puedas del... Claro. Ok. Claro, y lo curioso, bueno, después que haces la cuenta no es tan curioso, ¿no? Pero es llamativo que, si por ejemplo, tenés un spin, un medio, ¿no? Un estado cuántico, un spin, un medio, más, la matriz densidad más genérica, tiene tres parámetros libres. Entonces a vos te alcanza con medir en tres ángulos distintos. Entonces, por ejemplo, te tiran un sistema de spin, un medio, ¿no? Te tiran infinitas copias, ¿no? O muchas copias de un mismo estado cuántico de un sistema de spin, un medio. Entonces, si vos querés averiguar ese estado, ¿qué tenés que hacer? Primero, elegís una dirección, qué sé yo, Z. Pum. Y haces estadística en Z. Y te fijás cuál es la probabilidad de tener Z up y Z down. Ahora, con eso no te alcanza para determinar el estado. Porque necesitas otros contextos de medición. Bueno, ¿cuántos? Bueno, dos más, es decir, Z, X e Y. Si vos haces calculás las probabilidades, si haces la estadística de detección, ¿no? Primero en Z, después en X y después en Y, ahí obtenés la información suficiente para determinar el estado cuántico desconocido. ¿Sí? Entonces vos, en la tomografía cuántica, explotás esto de las distintas bases de medición para determinar el estado cuántico desconocido. Y es muy importante tener en cuenta que no alcanza con una corrida del experimento. Estás obligado a hacer estadística. Si yo te tiro un estado cuántico desconocido y te lo tiro una vez, con eso no vas a hacer nada, no vas a poder saber qué estado te tiré. Si no tenías ninguna información previa a priori. Ahora, si yo te tiro, no sé, 500 copias del estado, bueno, ahí ya empezás a jugar. Porque primero me dicen una base, calculas probabilidad, y bueno, mientras más copias te tire, mejor. Si te tiro 10 copias, tampoco vas a hacer mucho, ¿entendés? Y así, ¿sí? En general, en un experimento vas a tener eventos de miles, ¿no? Estadística de miles de copias del sistema, ¿no? Pero eso es algo muy peculiar, el hecho de que vos, para medir algo, tengas que necesariamente crear una copia nueva, idéntica, en el mismo estado y correrlo de vuelta, una y otra vez. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Bueno. Tengo una sola pregunta.
ya sé que lo pasó muy para arriba, pero por ahí lo están trabajando. Quería preguntar si en su grupo estaban trabajando con lo que mencionó muy al principio, que era la mecánica bohómica, algo así. Bohómica. No sé si lo escribí. Bohómica. Sí, sí. Bueno, eso. No, bueno, nosotros no, a ver, no trabajamos en esa, pero... O sea, era un tema de su investigación también de su mismo grupo, solo eso. No, no es un tema, pero, a ver, la tenemos que estudiar sí o sí, porque cuando uno trabaja en la parte filosófica de la cuántica, en las interpretaciones, necesariamente tiene que ver las otras interpretaciones, porque las tiene, uno tiene que comparar lo que uno propone con, lo que, con las otras, entonces... necesariamente tenemos que tocar el tema, pero no es que trabajamos específicamente en la mecánica bohmiana, no. Pero te puedo poner en contacto con algún bohmiano si te interesa. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, vamos redondeando. O bueno, supongo que te pueden preguntar por mail. En cualquier sí, caso, sí, que te ocurra alguna pregunta. Yo sí, quería saber, obvio. Federico, si nos podías pasar el PDF con la presentación, porque como tenía tantas, digamos, cosas para leer, como de distintos papers, capaz está bueno, sí. Si a alguien le interesa, sí, obvio. Te podemos ¿cómo? Pasar eso también. ¿Cómo te lo paso? Yo lo adjunto después, si quieren, en un link a la descripción del video de YouTube. Yo ahora te mando un mail con el... Claro, te mando un mail con el flyer y respóndeme con el PDF. Hacemos un intercambio. José, si querés subir al drive de... ¿vos tenés acceso a la cuenta del canal? Sí. Bueno, subilo entonces al drive de ahí y yo después lo agrego a la descripción del video. Dale. Yo lo mando ahora por el... A ver... Te lo mando ahora, Carla. Dale, buenísimo, gracias. Por mail. Así que, bueno. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar. Y nada, quería hablar de estos temas porque seguro que el resto no habla de cosas más filosóficas, ¿no? Por eso elegí estos temas, que eran como más, por ahí distintos. No sé, porque si por ahí hablaba de estimación de estados cuánticos, era todo más tuerca. Y por ahí está bueno también, pero ese, qué sé yo, es más de lo que siempre van a escuchar. Y por ahí está bueno que en este espacio esté, ¿no? También esta cosa más de interpretación y de discusiones acerca de, bueno, las distintas los problemas de interpretación a los que da lugar la física cuántica, ¿no? Es también un área, por ahí no tan grande, pero importante, ¿no? De la física. Así que les agradezco mucho por haberme dejado hablar y a quienes estuvieron escuchando por quedarse hasta tan tarde. Por la pasión. Bueno, cortamos entonces. Sí, sí. Muchas gracias por tu tiempo, por la presentación, por los temas, por todo. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Estamos en contacto. Chao, nos vemos. Chau.